No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Mundo Positivo. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Buenas noches, queridos amigos, ya estamos en Mundo Positivo, como todos los miércoles y como siempre con invitados de lujo. Ahora, pueden ustedes ver aquí en la cabina, tengo a mi amiga Pupe. ¿Ah? ¿Qué tal? Pupe. ¿Qué tal? ¡Qué gusto estar juntos! Una chica súper positiva. Ella viene recomendada por una sobrina suya que estuvo aquí en el programa, así pero ya es. Sobrina se fue a Austria. Claro. Mi amiga Tot. Somos Tot. Ah, claro, todas somos Tot. La chica es Tot. Así es. Ah, y entonces se me dijo, tú tienes que entrevistar a mi tía, porque mi tía es una mujer positiva 100% y tal cual. Ay, qué hermosa, Elizabeth. Sí, y gracias. Sí, y gracias, Elizabeth. Iván, por la atención, por la invitación. Todo tu equipo me ha recibido muy bien. Ay, me han acogido muy bien. Me han dado calorcito en este día tan frío. Bueno, lo que pasa es que uno hace el ambiente, ¿verdad? O sea, puede hacer mucho frío, pero si tú llevas calor por dentro, pues irradias energía y ya ni se nota el frío. ¡Ah! Mira, justo, mira, yo a ver, ya tengo calor. Te veo muy abrigadita. Muy abrigadita estoy. Entonces traje mi uniforme canino. Eso, mi uniforme mira. Canino. Ahí lo vas a ver. Todos mis perritos. Tú lo que pasa, venías bien abrigada, pero traes alma. Alma perruna traes tú. Sí, mi alma canina. Mi alma canina. Alma canina que te alegra la vida. Sí, nos alegran los perros, nos alegran la vida a todos. Ahora, ¿tú siempre criaste perros? Mira, siempre tuve la suerte de tener un papá, mi mamá para nada, mi mamá tuvo que caer porque tenía que caer en este tema, mi papá siempre fue amante de los perros, uh-huh. Es más, mira, eso es algo muy bonito, yo de niña le tenía miedo a dormir con la luz apagada, te ajá. Hablo cuando tenía 4 o 5 años, y mi papá me consiguió una lamparita en forma de un schnauzer, pero en esa época schnauzers acá ni se veía. Entonces, la típica que el papi te cuenta un cuento, que tú cierras los ojitos y abres el ojo y cierras los ojitos. Y yo le digo, papi, ¿y este perrito? Ah, es un schnauzer, flaquita. Ah, ya. Cierras el ojo, abres el ojo. Papi, ¿y es feliz? Y mi papi me mira y me dice, todo perrito que mueve la colita es feliz. Oh, qué y así lindo. Me dormí. Y te doy mi palabra que esa creo que fue el inicio. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 5 años y mi papá siempre, como solían hacer los padres. Te hacía dormir, te acompañaban para dormir y te contaban un cuento, ¿no? Te contaban un cuento. Pero alegra a los niños, pues les alegra la vida, ¿no? Claro, entonces toda mi vida en mi casa siempre hubo un perrito, una perrita. Y bueno, y la vida me fue llevando a yo irme desarrollando. Y mira todas esas medallas que me has traído hoy día. O sea, ya quisiera tener alguna, por lo menos en el programa. Jamás soñé tenerlas. Qué bárbaro. Mira, Jamás soñé tenerlas. No tengo una cámara que pueda ponchar aquí directamente, pero puedes mostrarle tú aquí a la cámara. Claro, esta es... A esta cámara acá. Sí, esta es del último campeonato realizado por mi escuela, Club Sport Dog Agility Perú. Señores, Club Sport Dog. Agility Perú. Agility es el deporte que yo practico. De repente la cámara puede ponchar algo de lo que hacen en el Club Sport Dog Ability. Porque agility. No es Ability, es Agility. Agility, porque agilidad. Porque son agilitos, los perros que entrena aquí Pupe. Pero eso es esto de Pupe. Yo pensaba que Pupe venía por mascota. Ahí está el video. Sí, ese es un campeonato que tuvimos. Y yo estoy corriendo ahí con Talía. ¿Dónde están? Ahí estamos en Chorrillos, en el Club Hípico. ¿En Club Hípico? Ahí estamos en un campeonato y yo estoy corriendo con Talía, con mi perra. ¿Los entrenas a los perros entonces? Para yo que entreno a mis perros. A los tuyos. Y invitamos a la comunidad para que entrene a sus perros. A los perros. Y bueno, entonces ese es un deporte que se llama agilidad canina. Donde el perro realiza obstáculos de salto, túneles. ¡Qué maravilla, contacto. Oye! Hay un juez. Pero están más ágiles que nosotros, los perritos. Bueno, todos. ¡Oh, qué bárbaro! Todos, ¿no? Entonces, ese fue un campeonato importante porque yo ahí cogí,
hice muy bien mi recorrido y saqué un excelente, que okay. es, digamos, pero estos requisito. Son premios que has ganado con tus perros en el extranjero. Sí, tengo premios en el extranjero. El último que he ganado fue ahora que fui a México representando a Perú. Ahí como está, la ahí está, delegación. Para México, ahí está México. Sí, América del Caribe, Cancún, Acapulco 2019. Ahorita y quedé en tercer puesto. ¿Con qué perro fue esto? Con Talía, la perrita que vimos en imágenes hace un minuto. Ay, sí, ahorita vamos a ver. Luego también te he visto que tienes unas imágenes en Alemania también, o sea, sí, el año pasado, internacional. Sí, mira, como todo investigador y deportista, siempre hay que ir a buscar a los mejores. El año pasado tuve la suerte de ser recibida por Alexander Belt y su esposa en Alemania. Sí. Y estuve entrenando con ellos una semana, ¿no? Este deporte que tú conoces. De la mano, bueno, acá tengo medallas de Colombia, sí, medallas todo el mundo de Argentina. Acá. Te falta un poco de Asia, creo que te voy a llevar a Indonesia. Pero más que ahí se lo comen al perro, creo. No, seguro. Entonces llegas con el perro y lo comen en el almuerzo. Pero ellos son muy amantes de las mascotas, algunos. Y bueno, estas son medallas de campeonatos a nivel de Perú y sí. a nivel de Sudamérica. Acá hay un Cicalame en Chile en 2017. Qué maravilla, oye. Y en realidad, pues, mira, es una propuesta. Eso está lindo porque, o sea, que tú te dedicas a algo que desde chiquita te gustaba y sigues haciéndolo de ahora, pero eso, ahí está, es un hobby. Es un hobby. Sin embargo, a mí me gusta otra cosa que tengo que mencionar a mis amigos televidentes. Ay, qué lindo. Pupe, ahora te tienes que explicar un poco de Pupe, porque Pupe yo pensaba que era como... Pupe venía algo como mascota mal escrito, ¿no? De papi. De papi, ¿no? Y yo dije, de repente está mal escrito mascota, en inglés mal escrito, pero no, no es mascota mal escrita. ¿Qué es Pupe? Pupe es muñeca. ¡Ay, muñeca en alemán! Sí. Mira tú. Bueno, mi papá me lo puso. Entonces, ¿tu papá era alemán? ¿Tu papá era alemán o no? Austriaco. Sí, ah, pues muy bien. Sí. Ah, extraordinario. Entonces, sí. Entonces, no es una mascota mal escrita, sino es una muñeca alemana muy bonita. Son tus ojos, Iván, son tus ojos. Ay, qué lindo. Y fíjense, aquí me trajo Pupe. Pues le gusta que le dan Pupe. Me encanta. Entonces, ella es miembro de la plana docente de la Universidad Científica, haciendo estos cursos tan importantes, señores. O sea, adiestrar a los animales es importante, no solamente para los animalitos, sino también para las personas. Exactamente, ese es un punto muy importante, Iván, el que tocas. Nosotros presentamos una propuesta a la Universidad Científica del Sur, que nos abrió las puertas, muy interesadas. Sabes que ellos tienen facultad veterinaria, ¿no? Ajá. Y tienen unas instalaciones de primera. Y al día de hoy, en formación continua, que es la parte de los cursos para la comunidad, ¿no? Abiertos para cualquiera de ustedes, señor, señora, joven, tú. Yo, jovencito. Jovencito. Joven con escasos 50 años. Escasísimos. Y enseñamos a las familias a vivir con su perro. Uh-huh. Justo antes empezar el programa, estábamos hablando del perro en sí, ¿no? Yo te decía, el perro llega a la familia porque alguien lo lleva. Uh-huh. Yo no me embarazo y tengo un perrito. Uh-huh. El perro llega a casa porque algún miembro de la familia lo trae. Entonces, hay que evaluar si es el momento indicado para que un perro llegue a casa. Claro, porque es la responsabilidad, es como tener un hijo. Total, y es un eterno hijo, porque uh-huh. el hijo va a crecer, va a ser bebé, va a ser niño, va a ser adolescente, ¿no? Y va a estudiar y ya. Claro, no es un objeto. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Totalmente dependiente. Mm. O sea, si lo tenemos en la casa, obviamente estamos hablando del perro en casa. Uh-huh. Necesita higiene, alimentación, recreación, un lugar para hacer sus excretas, un lugar para dormir. O sea que alguien tiene que dedicarse al bebé, al perro. Al eterno bebé. Entonces, claro, yo por ejemplo que trabajo viajando mucho, no podría tener un perro en casa. Porque de verdad que sería una mala idea y sería, para mí, tener un perro encerrado en cuatro paredes, para mí eso también es un maltrato. Es un maltrato. O en la azotea de la casa, en el techo de la casa. Hay que venirlo, tienen ahí aislados a los perritos y los ves ahí mirando a la ventana. No, y se mueren, a veces no les cambian el agua, los dejan sin comer. No puede cosas, ser. Cosas que son, que sin realmente embargo, en estas épocas sí. ya son imperdonables. Bueno, totalmente de acuerdo. Pero fíjense que aquí en el
programa que tiene la Universidad Científica, que me parece extraordinario. Espero que vengan por aquí la Universidad Científica un momento al programa. Por supuesto. Pero yo los felicito porque cuando presentan a Rosemary Todd, dice especialista en concentración y lenguaje, directora de Sport Dog Agility Perú. Entonces, señores, no se olviden que tener una mascota también ayuda a los niños en el tema del lenguaje, porque se comunican mejor. Claro, Iván, todos los niños o las niñas, para nada nacieron todos para ser futbolistas, voleibolistas, basquetbolistas. Todos los niños tienen una sensibilidad y un amor natural por los animales. Hablemos de animales. Cualquiera. De cualquiera. El perro, sobre todo el perrito, porque es como que más. El perro es el más social. Más sociable. El que te hace caso, el que le tira la pelota, el que viene. Entonces, a través de un perro tú puedes trabajar maravillas. Y es lo que hacemos en la universidad. Nosotros normalmente tenemos dos programas: el programa de adultos, que es el adiestramiento canino, y vacaciones divertidas, que es para los kids que trabajan con mis perros, ¿no? Ajá. Entonces, vemos desde la historia del perro, o sea, nos educamos, ¿no? Nos educamos, hablamos del perro peruano que a ti tanto te gusta. Ay, me gusta. Pero, espérate, ahí tenemos un mensaje de Andrea, Andrea Chiquihuanca nos dice que tiene una pug y dos cachorritos pug. ¡Qué lindo! ¿Ah? Sí, entonces. Y quiere amaestrarlos, o sea, entonces, ¿qué recomiendas tú para amaestrarlos? Andreita, gracias por la inquietud. Mira, un pug es un perro que tiene, digamos, la trompita muy chiquita, y tiene unos temas de respiración, ¿no? Es un perro que hay que darle poca actividad, pero ayudándolo, ¿no?, a que se desenvuelva, dándole sus comandos. Yo, principalmente, a mí me encanta trabajar con sonidos. Yo, por ejemplo, la palabra NO, lo pueden decir mis alumnos, la palabra NO sale del diccionario, porque tenemos que estar en un mundo positivo. Esta mujer ha llegado al lugar ideal, mundo positivo, señor. Claro, entonces, ¿cómo vas a estar? No. A mí, entonces eso para nada es información. ¿Cómo haces tú, por ejemplo? El perro, por ejemplo, va a hacer una travesura, yo ya le veo con carita de travieso. Con la carita de travieso, con el cuerpo, porque el perro se manifiesta con su cuerpo. Igual el humano, también se nota cuando está traviesito. Le doy un sonido. Un sonido. Yo trabajo mucho con sonidos y lenguaje corporal. Ajá. Es algo que a mí me fascina. Me fascina. Y hablando con Andreita, bueno, entonces sí, dale actividades a los cachorritos. Para nada van a correr mucho. Así vayan creciendo, porque es un perro delicado. Y que lea. Que lea de pug. Que ella lea y que investigue de la raza del perro que tiene en casa. Ah, qué interesante. ¿Tú sabes, no todos son iguales. Todos tienen patitas, orejitas, ojitos. Pero cada uno tiene características diferentes. Exactamente. Es igual que nosotros. Nosotros estamos en Perú, nos mandan mañana y van a vivir al oriente. Tenemos costumbres totalmente diferentes, lógico. Y condiciones. Lo mismo pasa. A mí, por ejemplo, me encantan los perritos crestados chinos, te conté, ¿no? Sí. Que son todos calatitos, pero tienen su crestita. Y aquí no he visto en el Perú, ¿eh? Así que si alguno de mis televidentes tiene un crestado chino, mándenme una fotito, por lo menos, porque yo no puedo tener un perro porque viajo mucho, pero por lo menos veré la foto y voy a hacerle publicidad a su perrito. Sí, disfrutarlo, porque es lo que tú siempre has soñado. Haremos una fiesta de fiesta para perritos, de por repente. Por supuesto. ¿Ah? Un doggy party. Doggy party, solamente para tíos. Solamente para tíos. Los tíos no pueden tener perros. Exactamente. Mira, y ese es un buen punto de vista. Mucha gente puede ayudar. Hay gente que rescata perros, asociaciones, albergues, y tú puedes apadrinar. Y puedes ir. ¿Qué hacemos con los perritos abandonados? Mira, ese es un problema. Nosotros. A todos los televidentes, por favor, aprovechen si tienen un perrito en casa, que tienen alguna consulta acerca del entrenamiento del perro, pueden aprovechar para preguntarle a nuestra querida amiga, la señora Pupe. Pupe, sí. Porque ella es experta en temas de agilidad para los perritos, para que estén en forma. Tienes tu perrito que está gordito, oye, a ver, de repente acá puedes recibir algún mensaje
Claro. Positivo para que tu perro también esté en forma ágil. Claro, y también has tocado un tema interesante. Hay perros obesos, hay perros que tienen enfermedades al corazón, hay perros que pueden tener epilepsia, hay perros que tienen complicaciones estomacales. Sí. Entonces siempre es bueno trabajar de la mano con los veterinarios. Acá inventar, improvisar, ay, pero ¿qué le doy? Para eso está el veterinario. Tener su veterinario de cabecera. De cabecera, que tú le puedes mandar un WhatsApp, hacer una consulta, llevar al perrito. Pero me preguntaste qué hacemos con los perros de la calle. Realmente el perro termina en la calle porque un humano lo abandonó. Eso es así. ¿No? O dejó a la hembra en la calle y la hembra tuvo cachorritos. Entonces, yo siempre promulgo esto, ¿no? Si alguien quiere un perro y viene, quiero que regales un perrito. A mí me dicen, ay, tienes perrito para regalarme. Le digo, pero tú ¿a qué te dedicas? Ah, yo soy diseñador. ¿Y a qué hora trabajas? Ah, a las 11 de la mañana. ¿Y a qué hora regresas? Ay, no sé, depende de la campaña. Una tortuga de agua, un pececito. ¿Para qué un perro, Iván? ¿Para qué un perro? Si para nada lo va a poder cuidar. Mejor entonces una culebra. Bueno, no sé si está permitido porque hay una ley de protección de animales silvestres, pero... De plástico, digo, de plástico. De plástico es así. O un perrito de peluche. Un perrito de peluche, déjame contar. Cuéntanos la historia del perrito de peluche, a ver. ¿Ah? A contar ahí, mi amiga. Me gustó esta historia, Bueno, mi vecina Patty, que es muy linda, ella tiene dos hijitos tan chiquitos, ¿no? Entonces ellos siempre le pedían perrito, perrito. Entonces yo escuchaba, ¿no? Y ella me decía, ay, me piden los chicos, yo no sé qué hacer. Ay, yo te presto la mía. Bromeado, ¿no? Y un día yo fui a un curso y veo unos perritos de peluche con vestiditos bonitos, ¿no? Entonces yo le hice la broma, compré los perritos y le toqué el timbre y se los puse en la puerta. Y ella abre la puerta y le digo, ¡ya no sus perros! Perritos de peluche. De peluche. Y ellos están con los perritos de peluche. Bueno, lo que pasa es que, claro, un perrito es una responsabilidad. Es para como tener, sí, es un perro tiene una vida... Tiene una vida corta, quizás un perro pequeño viva más, un perro grande vive menos, un perro te acompaña 12 años, 14 años, lo máximo puede ser 17 años cuando es un perro súper bien criado, claro, ¿no? Sí, longevo. Sí. Pero el perro pues no vive como nosotros, ¿no? Claro. Entonces, muy bien. Va a estar con nosotros un tiempo. Un tiempo, ¿no? Hay que hacer un tiempo de calidad. Y envejece, y envejece. Un tiempo de calidad, ¿no? Sí, sí, claro. Extraordinario. Claro. A mí lo que me gusta de la historia de Pupi es que ella tenía un sueño de niña, ella tenía una habilidad, aparte porque ella tiene una habilidad para conectar con los animales, y entonces, pero ella consiguió convertir esto en una actividad. Así es. O sea, no solamente un hobby, es una actividad, ella se dedica a esto. Sí. Y le ha dado ese espacio a esa actividad, porque no es solamente una actividad, sino le ha dado un lugar a lo que hace y lo presenta y es... Está en la universidad, señores. Ella da sus clases en la universidad. Entonces, eso me inspira. Gracias. Qué halago. Claro, bueno, que sí. Yo te estaba contando, yo de carrera soy docente. Se nota soy que docente, maestra. Soy maestra. Y de la UNIFE, ¿verdad? De la UNIFE. Soy egresada, licenciada en la UNIFE y tengo el posgrado en la Católica del CEPAL en problemas de atención, concentración y lenguaje. Cuando yo soñaba con esta... Con este amor a la comunidad, soñaba en yo poder dar mis perros para que la gente vea lo que se puede hacer. Y en las clases en la universidad, yo soy la única profesora que va con perros. ¿No? Qué gracioso. Entonces, y la gente se alegra mucho, se alegra, ¿no? Los alumnos, inclusive... Me llaman por ahí y me dicen, oye, te han visto, mi mamá te ha visto entrando. Y yo digo, ¿de verdad cómo me reconoció? Por los perros. O sea, y la gente, mira. Se nota que tú amas lo que haces, mira, se nota tu camiseta, llena los perros en el corazón. Es importante, la pasión con la que nosotros hacemos lo que hacemos determina realmente el éxito de lo que hacemos, ¿no? Entonces, y me parece lindo. Mire, el próximo miércoles va a ser un cherry a este asunto. Me han invitado a dar una conferencia de la felicidad. Se llama Gestión Feliz en el Hotel Country. Y entonces, y cuando yo empecé con este tema de la felicidad, me decían, ¿quién va a ir a escuchar la felicidad? O sea, eso no es un tema académico. Pero ser feliz tiene su... Sí, ser feliz
su estilo, o sea, aprende a ser feliz, ¿no? Y entonces, ¿cuánta gente quisiera ser feliz? Lo mismo digo, o sea, ¿cuánta gente quisiera tener una buena relación con los demás, pero no hacemos nada al respecto? Y esto de hacer con los perritos te enseña, porque es un aprendizaje. Por supuesto, mira, en otros países ya consideran al empleado, sí, y el empleado, después de pasar por una capacitación, sí, puede llevar al perro a la oficina. Ah, sí, claro. Y el perro se la pasa muy bien, tiene una rutina, horario, la gente tiene otros aires, la gente es feliz. Totalmente. Es feliz. Además, tiene un poco de ternura, ¿no? Totalmente. Y mira, y el perro jamás te va a exigir, mira, Iván, hoy día quiero comer pollito con puré, mañana me vas lo a... Lo que le das. El perro come lo que le das. Oh, el perro es tan noble, te sigue, te quiere, te acompaña, te entiende, te lee. El perro tiene una habilidad para leer. Quiero mi perro. Bueno, muy bien. Señores, vamos a despedir a nuestra querida amiga Pupe. Y entonces, unas palabras finales, Pupe, antes de cerrar el programa. Bueno, te voy a dar tu regalito. Ay, mira, esto sí, señores, para que mis invitados, regalito, para mí, vienen con regalos y todo. Qué maravilla. Bueno, después lo veo. Y acá los amigos de Con, que me han dado también unas cositas. Y cuando tengas perro, me dices si yo te doy algunos tips. Ay, pero extraordinario. Sí, bueno, señores, unas palabras finales. Sí, unas palabras finales. Sería, bueno, señor, señora, de verdad que ya estamos empezando la primavera y ahorita ya viene la Navidad. Por favor, para nada regale un perro. Regale rompecabezas, un buen libro, un buen juego de mesa, actividades, un viaje, un paseo, algo para la playa, algo para armar, pero un ser vivo, para nada. Es responsabilidad. Se lo pido desde ya, de una vez. Muy bien. Ya, ahorita suenan lindo las campanas. No me regalen un perro, señores, por favor. A menos que sea de peluche. De peluche. Amiga querida. Gracias por todo. Y nos vemos pronto, la vamos a tener pronto aquí hablando de otros temas más. Pupe con ustedes, señores. Regresamos en breve con Mundo Positivo. Mundo Positivo para todos. Y a ser felices. Totalmente. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Mundo Positivo. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Buenos días, yo soy Marco Barrington. Hemos invitado a ustedes a el próximo curso que vamos a hacer de hipnosis no verbal en Perú, en Lima, a Arelina Center.
en ese curso vamos a dar las técnicas las más poderosas para el cambio individual, para la terapia y para obtener resultados profesionales. Este curso va a ser también muy útil para el cambio personal. Ma affascinata o è molto antica. Para os egipcio o l'olio tiene un potere particolare. Esiste una storia della affascinata, una storia da medusa, che la medusa osserva e petrifica persone come pietra. Tiene una realtà pratica e fisiologica, perché quando facciamo alcuni esercizi di affascinata, si vede realmente che in alcuni casi le persone prendono una fascia non come pietra, ma molto particolare. E spero per voi. Gracias. Buenos días, yo soy Marco Barreto. Queridos amigos, ya estamos en el segundo bloque del programa y esta vez con Javier Taboada. Taboada. Así es, Iván. Taboada. ¿Cómo estás? Extraordinario. Y miren que aquí lo hemos invitado a Javier porque tiene una página extraordinaria con unas fotos muy buenas. Ahí va a pedir a producción si puede entrar a la página y ponernos alguna de las fotografías porque son fotografías antiguas del Perú y el mundo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama la página? Historia fotográfica del Perú y el mundo. Historia fotográfica del Perú y el mundo. Y tienes miles de seguidores y tiene razón de ser porque tiene fotos muy lindas, claro, todos van compartiendo las fotos. Todos, ¿no?, van compartiendo. Y eso me gustaría explicarte un poco. Sí, por Iván. Supuesto. ¿Cómo que nace este? Este sueño prácticamente nace en las redes sociales, justamente en el Facebook. Uh-huh. Más o menos el año 2012-14, cuando realmente comenzamos a ver el problema de Lima, realmente por su patrimonio deteriorado, nosotros comenzamos a ver un grupo de soñadores limeños que realmente no había nadie quien podía apoyar o ayudar a ese sistema, prácticamente salvar nuestras casonas, nuestros monumentos históricos, prácticamente. Ahí nos dimos cuenta que era necesario bajar prácticamente, decimos bajar porque de las redes sociales hacia la realidad comenzamos a compartir un poco nuestra experiencia. Uh-huh. Así que nos dimos cuenta que era importante nosotros el valor histórico que deberíamos darnos con las fotografías antiguas. Comenzamos a compartir y a crear grupos de historia fotográfica justamente para crear una serie de conciencia ciudadana, porque para nosotros es importante que el limeño no debe ser un ciudadano de balcón simplemente, ni un turista en su ciudad, debería de ser un aportante a la ciudad de Lima, uh-huh, porque es importante. Claro, otra cosa más, se nos viene el Bicentenario, y no es una celebración que se nos viene, sino una conmemoración, que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre celebración y conmemoración? Lo importante es que, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que muchos dicen celebración del Bicentenario. En el tiempo histórico comienza con la Batalla de Pasco del 6 de diciembre de 1820. O sea, el próximo año ya estamos con los 200 años de Pasco, ¿no? En cuanto a su independencia, su conmemoración. ¿Y por qué conmemoración? Porque debemos de conmemorar con mucho cariño los realizados a los caídos, ¿no? Por nuestra sangre, por nuestra patria. No podemos celebrar las muertes de tantos miles de peruanos. No se celebra, y pues. Peruanas, ¿no? Claro, que existieron en ese momento. No, o es, sea, una celebración. No se pero conmemora. Muchos, exactamente, pero okay. Muchas, por ejemplo, ciudadanos o el mismo gobierno está diciendo celebración, cosa que es gran forma negativa como la historia. Interesante el tema. Ahora, el reloj cronológico empezamos con nuestras celebraciones, prácticamente, con nuestra conmemoración, prácticamente, con el desembarco de San Martín, justamente, y el envío de Arenales hacia Pasco. ¿Y qué fotografía tiene la más antigua? De repente, ahí en producción están viendo la página, para ver que veamos ahí la página de Historia Fotográfica del Perú. Historia Fotográfica del Perú, para que vean ustedes qué fotos. ¿Cuál es la más antigua que tienes tú registrada? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. San Martín no tenía fotos. Porque no hay fotos, pero sin embargo hay una de San Martín de 1848. ¿No? ¿En serio? Sin embargo, claro, hay una foto de San Martín pocos años antes de fallecer. Sin embargo, ya había fotografías, ya entonces. Había fotos, indudablemente, porque desde 1836 estamos hablando de un daguerrotipo, ¿no? No existía todavía la forma fotográfica, que es el cruce, lógicamente, de iluminación. Que está viendo en pantalla están mostrando. Claro, ahí podemos ver diferentes fotografías, sí. ¿No? Por ejemplo,
esa primera fotografía de la iglesia Santa Liberata, que está en pleno portal, a ver, para nosotros es importante. Esa misma fotografía que hemos podido ver del inicio. Ahí la del portal. No, está poniendo la portal. Está, ajá, ahí está poniendo la imagen. Así es. Bueno, tú sabes que con el RIMAC tenemos cerca del 44% del patrimonio histórico de la ciudad de Lima, ¿no? O sea, todo engrosa al RIMAC. El RIMAC es una ciudad prácticamente de virreyes, ha sido una ciudad netamente de la cuna. Uy, pero se me ocurre una idea, porque ya que estamos llegando al bicentenario, de repente podríamos lanzar aquí una especie como de... No concurso, pero oye, ¿quién tiene las fotografías del bicentenario, ¿no? Deberíamos, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Si tiene usted una fotografía del bicentenario, puede haber la más antigua. ¿De qué año podría haber una fotografía? Mira, por ejemplo, ahí estamos viendo justamente la carátula principal, por favor. La principal, la foto principal. Ahí está. ¿No? Estamos viendo una iglesia que es... Ahí está, esa iglesia. Esa, la iglesia Santa Liberata, en el barrio bajo el puente, como le llamaban, sí. Porque está justamente bajando el puente de lo que es el circuito Lima-Rímac, ¿no? Y vemos la famosa Alameda de los Descalzos, y vemos esa iglesia que tiene mucha historia y tradición, sí. Dado que en 1713 hubo un robo sacrílego en la Plaza de Armas, ¿no? Prácticamente se llevaron hostias consagradas y con el cáliz sagrado, lo cual este muchacho, el ladrón, justamente lleva y entierra una de las hostias, perdón, el cáliz sagrado en la iglesia San Francisco, ¿no? Porque eran perseguidos por los limeños de esa época. ¿En serio? Comprendiendo que Lima antes era una ciudad sumamente religiosa, y hasta ahorita lo sigue siendo, claro, pero antes era sumamente religioso. Así que este muchacho fue perseguido por el robo sacrílego de estas hostias consagradas, justamente con el cáliz sagrado, y este cáliz sagrado prácticamente se lo lleva, como no lo podía vender, porque esa era la intención de este muchacho, lo lleva a San Francisco a enterrarlo. Y luego, ¿qué hacía con las hostias consagradas, que era lo más valioso que existía, más que el cáliz? Se lo llevó al RIMAC y lo enterró prácticamente en un viejo matorral, ¿no? Un viejo matorral junto a la Alameda de los Descalzos. Y debajo de ese matorral, cuando comenzaron a agarrarlo en el centro de Lima, porque ya se iba tranquilo, al centro de Lima lo agarran, lo apedrean, le dan golpiza, se lo llevan a decir, ¿dónde está? El cáliz consagrado lo agarra y dice, acá está el cáliz consagrado, en cerca del atrio de lo que es la iglesia San Francisco. Hostias. Y las hostias consagradas, las valiosas hostias consagradas, pero para eso Lima, sus telones de luto habían bajado, el virrey estaba con profundo dolor, la ciudad, y las hostias consagradas comenzaban a buscar en el RIMAC y no encontraban esas hostias, hasta que fueron encontrando, gracias a uno de los hijos de los esclavos que dijeron que habían visto al muchacho en ese viejo matorral enterrado. Cuando lograron encontrar esas hostias consagradas, te podrás imaginar la algarabía y la alegría que hubo en Lima, ¿no? O sea, fiestas, retumbe de campanas historia. Y todas esas cosas. Así que para nosotros es muy importante. O sea, una historia, o sea, cada imagen de esas, cada fotografía tiene historia, ¿no? Indudablemente. El valor de la página de historia fotográfica del Perú y el mundo, justamente es para, aparte de sensibilizar, es para narrar la historia o crear la historia, investigar la historia a base de una fotografía. Interesante, o sea, detrás de esa historia debe tener en tu página también esta imagen tiene una historia. Indudablemente. Tiene que haber, ¿no? Indudablemente, tiene la historia. Señores, estamos entrando al bicentenario, ¿o ya estamos? No, estamos entrando al bicentenario y a partir del próximo año comenzamos a entrar con lo que es Pasco. En el reloj cronológico nos encontramos con Pasco, sí. La conmemoración también de Lima, de la firma de la independencia, el acta de independencia y la consolidación con dos batallas importantes, que fue la de Junín en 1824 con la de Ayacucho. Hoy en día el gobierno le está dando mucho énfasis a lo que entonces, es esas batallas, ¿no? Vamos a lanzar de acá, señores, la campaña. Una campaña. La campaña del bicentenario. Claro. Señores, publiquen una foto, la más antigua que puede ser. ¿De cuándo podría ser una foto más antigua? O sea, indudablemente del siglo XIX, mitad del siglo XIX, 1850. De 1850 ya podríamos tener. 50 para adelante tenemos ya fotos. Entonces, 1850 ya, bueno, San Martín ya no estaría, ¿no? Indudablemente, pero recuerda que había una foto de 1848 de San Martín, ¿no? Y también... tiene usted una foto de San Martín, señores, aproveche y cuélguela. Vamos a hacer aquí una campaña. Una campaña, claro. ¿Qué te parece? Claro.
recuerda que en todo el Perú una tenemos historia. Fotos, en Cusco hay fotos preciosas de Chambi, Cusco, ¿no? De Chambi, indudablemente, Chambi. Siendo Chambi. Puneño, prácticamente Chambi se fue prácticamente a Arequipa, ¿no? Pero es enseñado, Cusco, famoso. En Cusco se hizo famoso, pero posteriormente, ajá. Pero recuerda que Chambi, puneño, él se va a Arequipa a crear prácticamente conocimiento, a tener conocimiento, y se encuentran con Vargas, uno de los mejores fotógrafos del momento, cual es discípulo, gracias también a los hermanos Vargas, que son los maestros del claro oscuro. Esos maestros de Vargas justamente llevan a ser discípulos los tres, Chambi y los dos hermanos Vargas, que crean una escuela prácticamente de la fotografía en el Perú. Chambi se va a Cusco a hacer maravillas, ajá, como comprenderás, y los hermanos Vargas haciendo los oscuros. Qué de bonito. Arequipa, ¿no? El Mundo Positivo lanza la campaña Bicentenario Fotográfico, aquí de la mano con Javier. Claro, con Javier. Entonces vamos a ubicar las fotografías más antiguas, que nos remontamos al Bicentenario lo más que se pueda, porque estas historias... Okay. Una de las imágenes que nos recrean una historia, y en las interpretaciones que hagamos es donde nos encontramos en nuestra identidad, ¿verdad? Indudablemente. ¿Mm? Recuerda que nosotros prácticamente hemos venido limpiando la imagen en el tiempo de una mujer muy golpeada, ¿no? Que fue Micaela Villegas, justamente, la Perrichole. Cuéntanos ahí, cómo para ir cerrando ya el bloque. Para ir cerrando rápidamente. Cuéntanos. Lo que pasa es que Micaela Villegas fue una mujer muy golpeada por una época, o por un machismo de una época. Micaela Villegas, pero ¿cómo era conocida? Más conocida, la Perrichole. La Perrichole. La popular Perrichole, ¿no? En cual vino el virrey Manuel Amadillo Niet. Como comprenderás, se le decía que era la amante del virrey, ¿no? Ajá. Mucho se le decía que era la amante. Hasta hoy en día se le conoce la amante del virrey. Era una mujer mal vista, entre comillas, todo por ser una persona de teatro, ¿no? Una persona de teatro. Una mujer de teatro en esos tiempos era una mujer mal vista. Pero realmente... Era un artista. Hoy en día es un artista, lo que es llamado. Pero Micaela Villegas prácticamente era una mujer que tenía mucha solvencia, mucha personalidad. Enamoró a un anciano, que le decían entre comillas, a un muchachón de 58 años, que fue Manuel Amadillo Niet, el cual tuvo un hijo, que es Manuel Amadillo y Villegas, ¿no? Pero sin embargo, le decían que era la amante, pero comprendiendo el lenguaje de la época, amante se le decía al hombre y mujer que se le amaba. Okay. Uno. Y dos, le decían que le había dicho la Perrachola, la Perrichole, pero recordemos que el virrey Amat y Uniet, con su acento catalán europeo afrancesado, porque sus estudios en Francia, le había dicho mi petit chole, mi pequeña cholita. Vamos desvirtuando un poco la situación en cuanto al lenguaje, cómo se le apreciaba durante muchos siglos. Hoy en día la mujer es muy vapuleada por el tiempo o por un machismo actualmente, pero sin embargo para eso debemos ir limpiando la historia. O sea, recontándola, ¿no? Porque claro, tú puedes tener una historia que es la que has escuchado toda la vida y de repente hay otra versión diferente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, igualmente la María Valdizán, ¿no? Lo que es una gran heroína en Pascua, poco conocida, pero sin embargo estamos revalorando hoy en día a María Valdizán con nuestros viajes. Porque María Valdizán prácticamente se les enfrentó a los españoles en esa época, luego del desembarco de San Martín, envío de Arenales a Pasco. Esta mujer, por ejemplo, muy capaz, era una mujer guapa de 62 años, que se intrometió prácticamente en las familias de esa época en Pasco, porque españolas que vivían en Pasco, donde era mucho auge, donde había minero en esos tiempos. Y lógicamente Pasco era el centro, en un momento dado era tan igual como Lima, centro de importancia por el eje minero. Bueno, y María Valdizán a la final en la plaza Chaupimarca fue decapitada, ¿no? Por Carratalá, por órdenes de Carratalá. La mujer siempre ha jugado un rol importantísimo en todas las revoluciones en el Perú, sobre todo, ¿no? Siempre la mujer, y ahora está tomando un auge tremendo. Entonces ya tuve la primera invitada mujer y ahora vamos a cerrar el programa con otra mujer aquí. Claro, las mujeres, no, yo creo que vamos importante. A tener que al final hacer nosotros esta revolución masculina, porque es normal, vamos a tener, ¿no?, que buscar un lugar en este algo mundo tenemos, ¿no? Algo importante que debemos por lo menos tenemos nuestras fotos, ¿no? Sí, 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 importante. Y dime tú, con respecto a las fotos, ya ahora sí vamos a para que tenemos tiempo a nuestros televidentes, ¿cómo ves el tema de la fotografía? Porque ahora con eso de que las cámaras fotográficas
Bueno, estamos todos con el celular. Hoy día somos unos expertos maestros del arte. Maestro del arte, ¿no? Hoy hemos superado todo. Todo. Sin embargo, debemos de aprovechar, eso sí les aconsejo a todos los ciudadanos de Lima, por ejemplo, en este caso. Cámara, en esta cámara. Debemos aprovechar simplemente los lugares históricos que tiene nuestra capital. Hoy en día se está menospreciando el centro histórico de Lima, pero sin embargo hay mucha gente que le está dando mucho valor al centro histórico, donde tenemos nuestra historia prácticamente contada en techos, en conventos, en plazas, en parques, en monumentos, en casonas. Es verdad, ¿no? Increíble. Cuando has entrado en Santo Domingo, indudablemente tiene tanta historia y tradición. O sea, se están perdiendo de tantas cosas bellas, ¿no? Así como hay en todas partes del Perú. Totalmente. Yo cuando he estado en Europa, el centro de cada ciudad pues es carísimo y todo el mundo paga fortunas por vivir ahí. Aquí lo tenemos mal cuidado y con menospreciado, ¿no? Hoy en día hay autoridades donde ProLima, por ejemplo, está haciendo un gran trabajo, ¿no? Con Martín Bodanovich, que es el gerente. Para que sea atractivo para vivir. Revalorando balcones. Recuerda que en varias partes del mundo, el atractivo turístico principal o el eje fundamental de desarrollo es el turismo, a base de su centro histórico, ¿no? Claro. En cambio, en Lima, más bien se le prohíbe a mucha gente que quiere actuar en el centro histórico, se le está prohibiendo con diferentes cosas. Pero debemos darle facilidades. Hay que ver algunos lugares que está mejorando. Bueno, entonces, señores, está lanzada la campaña. Estamos en Bicentenario, señores. Ya busquen sus fotografías antiguas y averigüemos alguna historia de esa fotografía, señores, porque en esas historias es donde encontramos nuestra identidad, ¿no? Totalmente, claro, claro. Javier, muchísimas gracias por venir al programa, Iván, y espero que vuelvas a venir al programa para contarnos más historias, sí, señores. Claro que sí. Aquí tenemos historias lindísimas de peruanidad. Tenemos mucho. Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Y esperemos tenerte pronto en el programa. Fabuloso. Regresamos en breves con Mundo Positivo, señores. Buenos días, yo soy Marco Pamerton. Hoy comentando ustedes a el próximo curso que vamos a hacer de hipnosis no verbal en Perú, en Lima, a Arelena Center. En este curso vamos a dar las técnicas las más poderosas para el cambio individual, para la terapia y para obtener resultados profesionales. Este curso va a ser también muy útil para el cambio personal. Ma affascinato è molto antica. Ora, os egipcio o l'olio tiene un potere particolare. Esiste una storia da affascinato, una storia da medusa, che medusa osserva e petrifica persone come pedra. Tiene una realtà pratica e fisiologica, perché quando facciamo alcuni esercizi di affascinato, si vede realmente che in alcuni casi le persone prendono una fascia non come pedra, ma molto particolare. Espero para ustedes. Gracias. Buenos días, yo soy Marco Barrington y voy a invitar a ustedes a el próximo curso que vamos a hacer de hipnosis no verbal en Perú, en Lima, a Arelena Center. En este curso vamos a dar las técnicas las más poderosas para el cambio individual, para la terapia y para obtener resultados profesionales. Este curso va a ser también muy útil para el cambio personal. Ma affascinato è molto antica. Ora, os egipcio o l'olio tiene un potere particolare. Esiste una storia da affascinato, una storia da medusa, che medusa osserva e petrifica persone come pedra. Tiene una realtà pratica e fisiologica, perché quando facciamo alcuni esercizi di affascinato, si vede realmente che in alcuni casi le persone prendono una fascia non come pedra, ma molto particolare. Espero para ustedes. Gracias. Buenos días, yo soy... No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital, Mundo Positivo, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Wow.
Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Queridos amigos, ya estamos en el tercer bloque del programa y ahora sí vamos a cerrar con una tercera invitada, con mi amiga Paola. Paola, que trabajó conmigo en el Banco Continental hace algunos años, pero ahora es una emprendedora, ¿eh? Ya se dedicó al emprendimiento y emprende en varios rubros diferentes. Ahí que vamos a ir explorando con ella algunas cosas. Bienvenida, Paola. Iván, buenas noches. Extraordinario. A mí me gustó la historia de Paola porque Paola no se ha quedado en una cosa, sino que ha ido probando distintos temas. Cuéntanos, cuando tú dejaste la banca, ¿a qué te dedicaste después? Me dediqué después a poner un negocio. ¿A un negocio? Sí, un negocio en Argentina. ¿Te fuiste hasta Argentina? O sea, sí. Internacional. Nos fuimos a Argentina, bueno, en ese momento con mi ex esposo, ¿no? Y pusimos una cafetería que se llamaba Aura. Estaba justo en Las Mil Casitas, en Liniers. Una zona muy bonita, y nos encargábamos de estar allí, atender la cafetería, como trabajar en equipo. Sufrimos una estafa que cuando estuvimos en Estados Unidos de vacaciones, lo administraba en ese momento un primo de él. Lo estafaron. Nos estafaron, pero como en todo negocio siempre hay una pérdida, de todas maneras se puede volver a empezar. ¿Y luego qué hiciste? Nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos repartiendo a unos hospitales comida como lo hacen ahora Rapid y todo eso. Uh-huh. Estuvimos de vacaciones, nació mi hija ya y después, por cosas de la vida, yo decido regresar aquí. ¿Te regresaste al Perú? Me regresé a Perú. Ok, la tierra llama, familia, ¿verdad? La tierra llama. Con final, mi familia. Cuando la cosa está difícil, volvemos a la familia. Señores, es importante cultivar las relaciones con la familia porque al final, cuando las cosas están difíciles, ¿a dónde va uno? A la familia. Claro, es como tú dices, un mundo positivo. Uno tiene que cortar siempre con lo que te arrastra, con lo que te va mal. Entonces empiezas de nuevo. Un renacer. Un renacer. Un renacer. Un renacer. La historia del emprendedor es así, ¿verdad? El emprendedor no siempre está arriba, o sea, ahí está un poco más alto. No, siempre hay altos y bajos, en cualquier negocio, ¿no? Yo aparte también tenía cuando estaba en el banco también teníamos varias empresas, mini empresas, ¿no? Que eran de servicios informáticos. Siempre he estado como, por mi profesión de administradora. Tú eres administradora. Yo soy administradora. Pero tú eres emprendedora por naturaleza, porque tú estabas en el banco, pero tenías también tus negocios, de música, de computadoras, o sea, tú tenías el emprendimiento en la sangre. Sí, yo creo que de familia ya eso se viene dando, un poco lo que... ¿En tu casa todos son así? ¿Tus papás, tus hermanos, todos son más, así? Es más, yo con mi hermana le modelo la ropa a mi hermana, se llama Kleingur, para Marjorie, mi hermana. ¿Cómo se llama? Kleingur. Kleingur, es la marca. Sí, es una página online de ropa que también le modelo la ropa a mi hermana. ¿Tú estás de modelo? De modelo, para todas las tallas. Ok. ¿Como Photoshop o cómo hace para todas las tallas? No, así, sin filtro. ¿Sin filtro? Eso, bueno. Bueno, hoy día Photoshop ayuda para todo, ¿no? Entonces, qué gracioso. Hemos visto hace poco las fotografías antiguas, esas no tenían Photoshop. Ahora, ¿y recuerdas que yo pesaba 84 kilos? Yo era gordita. Ay, mira tú. Bueno, la verdad que eso de ser gordita o no es relativo, ¿no? Yo creo que estaba en México y entonces estamos... Un saludo para mis amigos en México, en la ciudad de Cuautla, Morelos. Entonces había un desfile de modas y yo había terminado de exponer. Y entonces me dicen que se podía ayudar a las participantes a subir al escenario. Uh-huh. Entonces estaba ayudando y todas muy delgaditas, muy lindas, las modelos subían en el desfile. Uh-huh. Y entonces, pero el público no era pues así tan delgadito y esto era más bien, más,
más democrática, la cosa es la gente como de pueblo, ¿no? Yo te he visto en ropa de baño, bronceado. No, bueno, pero yo no estaba desnudo, yo estaba. Y entonces en eso la gente miraba, pero no aplaudía tanto. Uh-huh. Hasta que en una de esas, una persona de la organización que organizaba el evento, dice, yo voy a entrar. Uh-huh. Entonces la señora, uh-huh, se puso unas ropas más bien holgadas, porque tenía así su buen peso la señora, y subió, sin ayuda subió ahí. Y la gente aplaudió a rabiar, porque claro, se veían identificados con el personaje, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante, porque son los patrones que vivimos, ¿no? De belleza, y habría que reflexionar sobre ellos. Muy bien, entonces ya saludé a mis amigos de Morelos, señores, Cuautla, ¿no? Ya regresaré para la Expo Mujer que me han invitado para el próximo año. Muy bien, entonces, pero yo quería contar algo más, porque tú ahora también estás trabajando en Taxi Beat. Sí. ¿Ah? Ahí quería llegar. Ahí tú quieres llegar, ya te propuesta de mano. ¿Ah? ¿Cómo es que tú llegas a Taxi Beat? Porque no hay muchas mujeres dedicadas al taxi. Exacto. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo llegas y por qué? Porque cuando yo regresé vine con un poco de dinero, ¿no? Pensando hacer un negocio a futuro, pero tenía un pequeño percance conmigo, era que necesitaba olvidarme del pasado y seguir una vida. Entonces yo ya me ejercitaba mucho en Estados Unidos, en un gimnasio para bailar zumba. ¡Ajá! Es una instructora de zumba, me lo he olvidado, tiene un bonito negocio de zumba. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Internacional. Zumba es internacional, ¿no? Pero tú cómo tienes algún nombre, tú todavía no le has puesto nombre. No, yo estoy yo soy una instructora certificada dentro del grupo de Zumba Fitness en Perú. Ah, ya, en Zumba Fitness, señores. En Perú. Y tú eres Un saludo para Proyecto Z dentro de Zumba. Ok, entonces ya los tendremos próximamente en el programa para que nos cuenten cómo es que le... Eso me cambió la vida. ¿Te cambió la vida? Me cambió la vida totalmente, físicamente, mentalmente. La zumba. La zumba, el baile. El baile es un baile fitness donde libera endorfinas. Eso me lo contó una amiga mía. Un saludo para Loti Castillo, que me está viendo en este momento, que me contó que ella está también haciendo baile, no sé si en la misma academia que tú, pero me dijo que le ha transformado. Sí. Se ha puesto más regia, se siente desestresada, entonces se siente más feliz. ¿Es verdad? Es verdad. Señores, pongámonos a bailar, paren de sufrir y bailen. ¿Ah? Me cambió la vida y bajé 20 kilos. ¿20 kilos? 20 kilos. Qué barbaridad. ¿Y dejaste al novio? No, él me dejó a mí. Bueno, ya, entonces también de repente no era el baile, era el novio. En ese momento me dijo, si te engordas te dejo, y me engordé. Ah, tú querías dejarlo, ¿eh? Ya. Entonces ya comencé todo lo que es fitness. Y una amiga en ese momento, cuando yo pisé fondo, porque hay un momento en que yo pisé fondo, pensaba irme a Alemania, inclusive viajé a Alemania y todo, ¿no? Para trabajar, ¿no? Ya sabes, ¿no? Uno se va buscando siempre algo mejor. Y en ese momento entra mi punto de quiebre, que digo, Dios mío, ¿qué más hago? Porque tengo dos niños. ¿Tienes dos niños? De 6 y 3 años. No, entonces digo, ¿qué más hago? ¿Qué necesito hacer? Y yo soy un poco, soy hiperactiva, me gusta estar como que activa siempre. Uh-huh. Y una amiga de un grupo de Zumba me dice, Karen Ríos, te mando saludos, Karencita, para el... De repente saludos aquí en la cámara, me avisa si hay un saludo para Paola, me pasa la voz. Del Smartfit. Muy bien. Y ella fue la que me dice, Pao, ¿qué te parece si... te refiero, me dice, como conductora, ella ya manejaba, ¿no?, en sus horarios libres, me dice, ¿qué te parece si te refiero y comienzas a ganar dinero desde ya? Yo te doy el auto, me dio, era como si se me abrieron las nubes y la luz. Señores, cuando los problemas están más complicados, siempre aparece un mensajero inesperado trayéndole la noticia que nos va a resolver la situación. Prácticamente me dio las llaves del auto, me dijo, empieza ahora, yo me quedo a dormir en tu casa y mientras que tú manejas y me llevo el auto. Y ¡qué linda ella! ¿Y dónde apareció esta amiga? Es de Zumba. Ella también es del grupo de Zumba. O sea, por eso te digo que Zumba me transformó a mí, porque me mejoró mi carácter. Hay que tener fe, señores, ¿eh? Y eso también es muy importante. Mira, tenemos saludos de Susana Chan. Susanita, saludos. Y Felipe Fuch. Mi cuñado, hoy día es una fecha muy especial porque es el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Rita Lamela. Rita, un saludito desde Mundo Positivo para usted.
¿Ah? Te quiero, mamá. Ay, estamos como regalo de cumpleaños, estamos entrevistando a su hija, una luchadora, emprendedora. Y el mensaje lindo que nos está dando hoy día, Pamela, es que ante la adversidad, cuando todo está terriblemente mal, cuando parece que ya no se puede hacer más, que queremos tirarnos del puente, no lo haga, porque aparecerá la luz, seguramente. Uh-huh. Vendrá una persona que usted menos espera y le va a atender el salvavidas. Piénselo, hay que tener fe y tirar para adelante. Uh-huh. ¿No? ¿Verdad? Sí, sí, es verdad. Y bueno, ¿es verdad? Es bueno. Interesantísimo. Bueno, y tú, ahí tengo unas preguntas para ti, porque... Y ahí empieza todo el recorrido. Yo no he visto muchas mujeres en taxi, he visto poquísimas, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿por qué crees tú que todavía hay pocas mujeres en el taxi? Si es un negocio rentable, ¿no? Sí. ¿Es un negocio rentable? Sí, si es tu auto propio, sí. Sí, porque hay muchos que tienen auto propio, hay muchas personas que alquilan o subalquilan el auto, ¿no? Okay. Entonces, pero siempre tú te trazas una meta, ¿no? Sí. Sí, en mi caso es un carro alquilado, que yo ya no manejo el carro que me dio Karen. ¿Pero por qué crees tú que no hay muchas mujeres taxistas? ¿Es por un tema de que no las contratan? Por seguridad. ¿Seguridad? O porque sigue habiendo aquí en Perú algunas mujeres que no manejan. Ah, porque no saben manejar. No manejan, no es que no sepan, sino que no quieren manejar. ¿Y porque le da nervios, el tráfico, el estrés? Ah, no quieren estresarse. Sí. Yo pienso que es eso, ¿no? Y aparte la seguridad. Que piensan que les van a robar los pasajeros. Puede ser, ¿no? Pero yo salgo todas las veces que salgo, ya llevo 10 meses en este rubro, ¿no? Uh-huh. Aparte de lo que hago, tú sabes. Y no me ha pasado nada, gracias a Dios. No, lo que sí he tenido es un montón de proposiciones, eso sí. ¿Proposiciones? Por favor, no sean tan lanzados, por favor, con las señoritas taxistas. ¿Ah? Pero claro, y es interesante porque ya con el tiempo que están las compañías de taxi aquí, ya deberíamos tener más mujeres taxistas y no las veo, ¿no? O sea, vemos policías, enfermeras, bueno, en todas, pero el taxi como que se ha resistido, más vemos hombres en el taxi. Porque siempre hay mujeres de oficina y siempre también he escuchado mucho que piensan que la mujer que maneja como taxi es la persona ruda, ¿no? La mujer ruda. Eso te iba a decir. O la mujer que parece hombre, ¿no? Entonces. Es como una actividad muy femenina. Exacto. O sea, todavía tenemos algunos complejos, señores. Exacto. Y con esto que quiero decirles que si no nos va tan bien a veces en la vida es por las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos. Porque al final todo está acá. Todo está aquí. Fíjense que al comienzo del programa invité a nuestra amiga Pope, que ella, con el tema de los perros, ha conseguido que esto esté a nivel universitario. Tiene ahí ella su curso en la Universidad Científica del Sur. Entonces, le digo, todo depende de cada uno que tiene en la cabeza. La limitación la ponemos nosotros. Los perjuicios, todas esas cosas que ahora... Que yo, como he viajado mucho, yo la verdad siempre he tratado de vivir fuera, siempre he sido, pero mira, igual estoy aquí empezando de cero, ha sido para siempre mí, empezamos de cero, señores, todos los días empezamos de cero. Ha sido un reto. Uh-huh. Con dos niños. Uh-huh. Y estamos los tres, ¿no? Y mi familia, gracias a mi familia por apoyarme, ¿no? Porque creo que si no tuviera ahí a la familia, creo que me hubiera... Entonces, ¿qué pasó cuando te dijo tu amiga, oye, ponte a taxear? ¿Tú qué le dijiste? Ay, no, eso no es para una chica. No. Le dije, enséñame cómo es. Yo de secretaria, dijiste. No, yo le dije, enséñame cómo es y cómo voy a hacer, cómo te voy a pagar y cómo... Enséñame a manejar el aplicativo. E inmediatamente me dijo, mira, Paola, vas a aplicar aquí esto, vas a poner aquí... Te refiero, vas a taxi, ingresas tus documentos, tus licencias y listo. Y comenzó a sonar y desde ella me dijo, anda. Ella misma me decía, yo me quedo con tus hijos. Y se quedó con mis hijos. Qué linda ella. Y empecé a trabajar y yo no lo podía creer, ¿no? Qué buena amiga, ¿eh? Un saludo para ella desde aquí, sí, el programa. Karen Ríos. ¿Ah? Gracias. ¿Cómo se llama? Karen Ríos. Ella es instructora de Zumba del Smart Fit de Camacho. Ah, pues muy bien. Entonces, pero fíjate que ahí también quería rescatar esto en tu historia. A veces necesitamos llegar a una situación límite para poder romper esos límites, ¿no? O sea, pero eso no fue todo, porque inclusive me seguía faltando más dinero, ¿no? Porque los niños crecen, los niños todos los días te piden cosas y yo decía, no, bueno, para mí no me compro nada, al contrario, yo hasta he vendido mi ropa.
o sea, yo me he quedado en cero, o sea, en cero. ¿Te quedaste en cero en su momento? En su momento, sí. Y dije, bueno, yo no importa, yo con tres trapos y bueno, mi hermana... Por mis hijos. Por mis hijos. La madre abnegada tiene que salir a luchar, ¿no? Y no me alcanzaba, entonces dije, ¿qué más puedo hacer? Y hay un don que yo tengo que es de la cocina. Cocino muy rico, cocino para industrial, y era lo que yo hacía en Estados Unidos, pero no quería hacerlo por un tema de un complejo quizás, porque el chef o el que cocina siempre está probando. Ah, ¿no querías engordar? No quería engordar. Entonces, tiene que ver eso entonces con la fuerza de voluntad. Es fuerza de voluntad, pero es lo que me ha dado más rentabilidad también, aparte del beat. Bueno. Porque entonces... dije, ¿qué más hago? Mientras que los espacios que no me llama el beat. Ahí está, dice, queremos hermana. ¿Quién es tu hermana? Mi hermana. Toda la familia está ahí. Sí, todos están conectados. Toda la familia te apoya. Eso es lindo, ¿no? Es el secreto. ¿Quién gracias, más? Carlitos. Carlos Cervoso. Reinventarse, dice, sí, bueno, uh-huh. Y eso es verdad. Y fíjate, pero aquí hay una cosa interesante porque tú mencionas, ¿qué más hago? Uy, estamos ya casi para irnos del programa. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Y sacaste? Justamente lo que no quería hacer, que era mi don. Ponerme a cocinar y hacer sándwich que lo distribuye en una notaría, en una iglesia. Señores, ahora los más ricos sándwiches de Lima los trae Pamela. ¿Cómo se llama? Ya pensé un nombre, Jean Manger. Ah, eso, no lo puedo ni pronunciar, pero debe ser rico. Señores, ya van a venir Pamela para contarnos más historias. Gracias. De Pamela, gracias. Digo. De Paola. Paola, que ya viene a contarnos más historias próximamente. Con Zumba, porque, con Zumba. Con Zumba, ¿eh? Coma sándwich con Zumba, señores. Tan desdietético. Y va a ser en Taxi Beat, entonces le vamos a hacer un poco de publicidad Taxi Beat hoy día. Señores, pero lo interesante está en lo que dijo el televidente. El éxito está en reinventarse y en descubrir los dones. Ella no quería hacer caso al don que tenía y es lo que la va a sacar adelante. Señores, a veces minimizamos nuestros dones por alguna razón y son lo que deberíamos explorar y explotar. Descubra su don y empiece a trabajar en él. Nos vemos en Mundo Positivo. Yo soy Marco Tarta y voy a invitar a ustedes a el próximo curso que vamos a hacer de hipnosis no verbal en Perú, en Lima, a Arelena Center. En ese curso vamos a dar las técnicas las más poderosas para el cambio individual, para la terapia y para obtener resultados profesionales. Este curso va a ser también muy útil para el cambio personal. Ma afasinazao es muy antigua. Para los egipcios, el óleo tiene un poder particular. Existe una historia de afasinazao, una historia de medusa, que medusa observa y petrifica personas como piedra. Tiene una realidad práctica y fisiológica, porque cuando hacemos algunos ejercicios de afasinazao, se ve realmente que en algunos casos personas ponen una fascia no como piedra, ma muy particular. Espero para ustedes. Gracias. Buenos días, yo soy Marco Barreto y voy a invitar a ustedes a el próximo curso que vamos a... Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos.